Muy bien, va a ser un gusto recibir al analista y consultor Sergio Berenstein. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Un abrazo grande, Turco. Gracias, por atender. Gracias, querido. Bueno, a ver, vamos a ir un poquitito para atrás y vamos a apelar a tu memoria. ¿Te cuesta encontrar un momento como el que se está viviendo? Me refiero a las internas, ¿no? Tanto en el Frente de Todos como hasta hace cinco minutos, en Juntos por el Cambio y en Avanza la Libertad, ¿alguna vez? Mira, vos sabés que las internas en la vida política de la Argentina, los partidos tradicionales, siempre fueron muy intensas. En el radicalismo ni hablar, es histórico. Tuvo varias divisiones internas con los intransigentes, por un lado, antes personalistas, antipersonalistas. El peronismo, obviamente, aún con Perón vivo, acordate los desastres que tuvimos en la década del 70, incluso con violencia interna, ¿no? Con lo cual te diría... es cierto, estamos hoy en un momento muy singular porque esto se canaliza vía primaria, o sea, vía competencia electoral. Bueno, bienvenido sea esto, no es muy sano. Ojalá siempre la política argentina hubiese tenido estos mecanismos democráticos, que son imperfectos, naturalmente, Turco, como en general ocurre con la democracia, pero que permite canalizar estos conflictos sin que se rompan las fuerzas y sin que, bueno, deriven en otra clase de situaciones a veces incluso más graves, ¿no? Así que yo creo que es cierto, estamos en un nivel, lo llamamos los politólogos, entropía interna, ¿viste? Cuando estudiamos química y tenías dentro de, a veces, en sistemas donde la fuerza, la energía interna era terrible y a veces uno ve cómo esto puede llegar a generar situaciones incluso que debilitan los propios candidatos, las propias coaliciones. Pero bueno, estamos, creo yo, mirando un sistema político que se prepara para una competencia con características, mirando la historia, bastante similares a las que teníamos antes. Es decir, la hipótesis de los tres tercios se fue diluyendo, tener las dos grandes coaliciones que reemplazan al sistema bipartidario, que en conjunto podrían llegar perfectamente una vez más al 80% de los votos. Tenés a candidatos que tienen algunas cuestiones en común, incluso mirando, digamos, de masa hacia la derecha, esto no pasó nunca en la Argentina, digamos. Tenés hoy el 80% del voto mirando cómo se hace una corrección fiscal en la Argentina, cómo se baja la inflación. La verdad que, a pesar de las peleas, es un nivel de acuerdo tácito, no explícito, muy significativo, pero las diferencias están a la vista. Y la gente va a tener que decidir para qué lado va la política argentina, ¿no? Cuando decís los tres tercios, ya fue, ya pasó. ¿Porque declina Milei o porque el peronismo no logra aunar criterios en torno a su candidato? ¿O porque Juntos por el Cambio está haciendo macanas? No sé, pregunto. Claro, un poco todo eso, ¿no? Todo eso junto. Milei se pinchó. Él gozaba de una situación inédita, Turco, porque hasta la definición de las candidaturas, Milei era el único candidato que todo el mundo sabía que iba a ser. Todos pensábamos que la venta finalmente iba a confirmar, que Bullrich también, pero bueno, estaba la duda de Manes, estaba la duda de que iba a ser el radicalismo en general, si iba con una fórmula propia, si finalmente, como ocurrió, ¿no?, termina proponiendo vices a las dos fórmulas dominadas por candidatos del PRO. Pero sobre todo Milei gozaba de algo increíble, que era el único que hablaba de economía, era él. Algo rarísimo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que mal que funciona el debate público, con todo el mundo preocupado por la inflación, por la economía, por la caída de los ingresos, por las jubilaciones, todos temas económicos, y la política argentina pensaba que podía seguir, digamos, hablando de cualquier otra cosa, o no hablando de nada, cuando Milei efectivamente iba subiendo, porque te guste o no te guste la dolarización, por lo menos era una propuesta, y sobre todo era muy diferente a lo que tenemos en la actualidad, y sobre todo convalida lo que es obvio: los argentinos no queremos peso, queremos otra cosa, si son esas cosas son verdes, mejor, y eso Milei lo supo aprovechar bien. Cuando empezó la competencia en serio, y cuando los partidos o las coaliciones tradicionales tuvieron que poner en valor lo poco, lo mucho que tienen, que son los aparatos, ¿no? Los aparatos para justamente administrar las elecciones. Te hago un pie de página aquí, Turco. A diferencia de lo que ocurre en Brasil o en otros países donde podés tener, digamos, entre comillas, los bolsonaros de este mundo, ¿no?, los candidatos que vienen aparentemente desde la nada y logran efectivamente colarse y romper hegemonías o predominios de partidos, en Argentina eso es imposible.
Te explico por qué. Acá necesitas una cantidad de requisitos para ser candidato. Necesitas una logística para distribuir las boletas. Después, un ejército de fiscales para que te cuenten los votos. Un montón de plata para la campaña. Bueno, en un país como Brasil, donde voto es electrónico, eso no es necesario. A las 8:30, 1:30 después de las elecciones, sabés quién gana. No tenés que distribuir ninguna boleta porque es electrónica. Es algo rápido, moderno. Por supuesto, imperfecto, como todo, pero, digamos, nadie nunca, hasta Bolsonaro, cuestionó la transparencia del proceso electoral, y en Brasil se usa esto hace 30 años. En la Argentina necesitas finalmente un aparato de una sofisticación y sobre todo muy capilarmente distribuido en todo el territorio nacional. Eso es muy difícil, por eso el radicalismo, el peronismo, ahora ya también el PRO y otros partidos con arraigo provincial saben justamente administrar el proceso electoral. Podrán ganar, podrán perder, pero difícilmente le afanen algún voto. Bueno, Milei está pagando ese costo ahora, que es enorme. También, naturalmente, la cuestión polémica de las candidaturas. Déjame aquí hacer un punto, y es el siguiente. La verdad que es un poquito injusto que le peguen a Milei por esto, porque vos y yo sabemos, y la mayoría de los oyentes también, esto es muy común en la política argentina. Desde ya. El asunto es que el hombre se está convirtiendo en lo que criticaba, en principio, por todas las denuncias, ¿no?, que se vienen escuchando. Es que es imposible que eso no ocurriera. Si querés hacer política profesional, tenés que ser parte del sistema político. No podés, en la Argentina, llegar desde afuera, como llegó incluso el propio Trump, de alguna manera, ¿no? Él termina cooptando ahora al Partido Republicano, pero en un comienzo, claro, un empresario sin arraigo partidario, no había tenido ningún otro cargo previo, y gana la elección primaria y luego, por supuesto, la presidencial, la primera vez, ¿no? 2016. Algo distinto, en parte lo de Bolsonaro, porque él ya era diputado, había estado mucho tiempo en el Congreso, pero también gana desde afuera, ¿no?, en contra del sistema. Acá no podés. Un poquito lo de Milei tenía lógica desde los medios de comunicación, desde las redes, digamos, desde la tribuna. Querés competir, sos parte del sistema. Te saluda mi compañero Sebastián Dumont. Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás? Igualmente, Sebastián. Bien. Sergio, ¿qué es lo que tiene Sergio Massa para poder seducir al electorado y que en definitiva lo termine convirtiendo en un candidato competitivo, que en apariencia ya lo es, digamos, en una situación tan particular como la que transita la Argentina desde el punto de vista de su economía, con una inflación corriendo al 120% anual y con alguna perspectiva de que ese indicador no vaya a mejorar sustancialmente de aquí a las elecciones, primero de agosto y después de octubre? ¿Qué es lo que Massa puede aprovechar o qué es lo que Massa puede mostrar para decir, bueno, a pesar de todo esto, yo soy competitivo? Me gusta hacer autobombo, pero ayer justamente escribí eso en mi columna de La Nación. Mi argumento ahí, parte es información y parte es mi análisis, ¿no? Es que el oficialismo va a tener tres ejes, ¿no? La idea de la unidad, ¿no?, de un peronismo unido, a pesar de, por supuesto, la candidatura de Grabois, que es una candidatura interesante porque, fíjense ustedes, que no presenta disputa en los distritos, es simplemente una fórmula presidencial. Los candidatos a senadora, a diputado, donde se elige gobernador también, legisladores provinciales, son los mismos para ambas fórmulas, simplemente es un debate por la fórmula presidencial, ¿no? Pero bueno, la unidad es evidente, ¿no? Vamos a ver una foto en estas horas, esperemos que vaya Cristina, pero bueno, estarían en principio los socios principales de esta nueva coalición, Unión por la Patria, la unidad expresada, por ejemplo, el apoyo de los gobernadores, recuerdan la foto esta semana ahí en el CFI, la CGT, sí, los movimientos sociales, no todos, pero bueno, un número relevante, ¿no? Ahí tenés una fuerza política donde el mensaje es, los otros se pelean, nosotros estamos juntos. Segundo a dimensión, la gestión. Massa, en este tiempo que lleva en el Ministerio de Economía, 11 meses, ¿qué mensaje te da? Labura largas horas, está todo el tiempo haciendo anuncios, no deja pasar un momento para no dar alguna señal de que los temas más importantes de la agenda, no todos, pero bueno, por lo menos algunos, están siendo tratados por el ministro. No es una agenda de ministro, es una agenda presidencial, como todos sabemos.
Claro. Sí, desplazó más al presidente totalmente. Uh-huh. Entonces, unidad y gestión. Y hay una tercera dimensión que me gustaría aprovechar aquí un segundo para explicar, que me parece vital, que es la de la experiencia. Massa es un muchacho joven, tiene 51 años. El Turqui, ya sabemos que jóvenes son aquellos que tienen nuestra edad o un poquito menos, ¿no? Entonces es un chico. Desde ya. Es un chico Massa, pero bueno, Massa hace literalmente 25 años que gestiona. Primero en la legislatura, después como en el ANSES, pasó por la intendencia de Tigre, jefe de gabinete, fue diputado, candidato a presidente, de vuelta, ministro. Él tiene experiencia de gestión y se está rodeando de gente con los mismos atributos. Ejemplo, Julián Domínguez, que fue presidente de la Cámara de Diputados, fue ministro de Agricultura y estuvo muy, muy vinculado, ustedes hablaban de fierros antes, justamente al éxito del sector automotor de la Argentina, haciendo un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Santiago Montoya, que lo acaba de incorporar esta semana, ustedes lo recuerdan seguramente por Arba. Arba. Pero uh-huh. Él viene trabajando hace muchos años en temas de defensa nacional y es una persona con mucha experiencia en el sector público, trabajó con Cavallo. Y así sucesivamente, ustedes van a ver esta clase de perfiles que sobre todo enfatizan esta idea de que, bueno, para gestionar hace falta, obviamente, gente con experiencia. Massa propone eso y algo que va a ser muy difícil de, me parece a mí, comunicar, pero bueno, vamos a ver qué hacen sus publicistas, que es esta idea de que a Massa hay que jugarlo no por lo que hizo, sino por lo que evitó. ¿Sí? Claro. Y esto, bueno, es un poco abstracto. La gente finalmente lo que quiere es tener soluciones. Vos podés decirle, mira, sin Massa estuviera terminado en la hiperinflación. Bueno, quién sabe, no puede ser. Es como un técnico que no te saca campeón, te deja mitad de tabla, pero bueno, clasificamos por una copa. Y decís, está bien, flaco, pero yo no salí campeón, ¿no? Es muy difícil esto, pero veremos si la capacidad de comunicación efectivamente de su equipo logra meter esto en la opinión pública. Ahí me abriste la puerta y te hago esta pregunta adicional. Abriste la puerta hacia una cuestión que quizás sea más profunda, y es el nivel de expectativas de la sociedad argentina elección tras elección. Y que quizás de alguna manera ayuden a explicar por qué Massa es competitivo, vos lo explicaste de manera brillante recién. Las expectativas de la sociedad argentina en tu mirada, ¿han ido también en decadencia en función de lo que esperan de sus representantes políticos? Qué pregunta, buenísima. Primer punto, es muy difícil en una sociedad como la nuestra hoy hablar de sociedad argentina, porque es una sociedad lamentablemente muy fragmentada. Fragmentada me refiero a lo siguiente, cuando yo era chico había un proceso de movilidad social ascendente, ibas a la escuela, tenías el horizonte por delante de que laburando era posible mejorar, ¿no? Estaba la idea de la educación como un motor espectacular, ¿no? De movilidad social, o el laburo, muchos chicos que dejaban la secundaria o terminaban la secundaria se ponían a laburar y le iban bien. Eso en la Argentina, lamentablemente, desde hace tiempo que no existe más. Y esta es una sociedad que tiene no solamente altos niveles de pobreza, lo cual es grave, y mucha desigualdad, sino que básicamente esos motores de movilidad social han quedado, lamentablemente, hoy muy destartalados. Existen, pero son más bien excepciones, no es la regla. Y la percepción es que sos pobre, naciste pobre, bueno, vas a morir pobre. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque las demandas de estos segmentos de la sociedad son muy distintas a la de la vieja clase media o de la vieja clase trabajadora que aspiraba a ser clase media. Entonces, no podemos generalizar y hay una multiplicidad de expectativas. Hay un segmento que sigue aspirando a tener un país normal, estable, integrado al mundo, más o menos lógico, más o menos parecido a los vecinos. Hay un segmento que, bueno, es más educado, es más exigente y quiere que la Argentina vuelva a ser, digamos, casi un país que se quiere parecer a Australia, Canadá. Pero claro, hay una mayoría enorme de ciudadanos que lo que necesitan es sobrevivir, que tienen expectativas mucho más elementales, muchos de los cuales por ahí, y no lo digo despectivamente ni mucho menos, necesita zafar, necesita alguna seguridad. Es gente que vive en la informalidad, que por ahí tiene un plan
o tienen una jubilación en la familia, no viven como una unidad familiar, no como individuos. Y bueno, muchas veces terminan apoyando a intendentes, a gobernadores, que no les proponen un horizonte de mejora sustantiva, sino algo como para ir zafando. ¿Eso es decadencia o no? Bueno, es la decadencia de la sociedad argentina, no de las expectativas de esos segmentos, ¿no? Entonces, con respeto por los votantes, lo que uno dice es, hay que ponerse en esos zapatos antes de juzgar si eso está bien o está mal. ¿Se equivoca la sociedad argentina? ¿Cómo se equivocan todas las sociedades? Hemos visto en el mundo aún democracias maduras tomar decisiones que llaman la atención respecto de sus clases de dirigentes. O el propio Reino Unido votando por el Brexit, que fue una especie de suicidio económico. Hoy todo el mundo dice, nos equivocamos, pero hubo un plebiscito, votaron entre comillas mal. Así es la democracia. Hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Que muchas veces no es suficientemente rápido. Pero bueno, lo importante en todo caso allí es entender que hay problemas muy, muy de fondo que nos obligan a ser cautos a la hora de buscar cuáles son las demandas de la ciudadanía. Dicho esto, un comentario importante que es el siguiente. Hay un 92% de los argentinos que quieren solucionar la cuestión de la inflación. 92. Nunca tuvimos un consenso tan amplio. Ni en la época de la inseguridad como obsesión en la Argentina, Bloomberg, por ejemplo, en esa época, estamos hablando del 2004, 2005, teníamos un consenso tan amplio. Por eso creo yo que en este contexto electoral, el debate cómo bajar la inflación, bueno, va a dominar seguramente las propuestas de los candidatos. Eso me parece muy sano. La inflación es una fábrica de pobreza. Miren la foto de Argentina y tienen ahí la explicación. La extensión de esta nota se debe al agudo análisis de Sergio Bernstein, ¿no? Y a la realidad electoral que nos está demandando en esta hora, bueno, analizar un poco qué es lo que viene, ¿eh? Qué es lo que vendrá. La gran incertidumbre, en definitiva, para todos los argentinos. ¿Cómo vamos a salir de este embrollo y de este matete? ¿Cómo solía decirse, no? Además, Sergio está interrumpiendo su descanso de sabatino, así que doble agradecimiento, Sergio. Abrazo grande, ¿eh? Gracias. Un placer, Turco. Nos vemos un asado prontito. Ahí está. Pronto. Vamos, invitó el asado. No. ¿Pero quién aquí? ¿Quién paga aquí? No, él. Dijo, nos vemos en un asado. A ver, el que dice, nos vemos en un asado, porque lo va a hacer él, ¿no? Vamos todos, ¿no, Sergio? Sí. Encantado. Cumplí, ¿eh? ¿Usted pagando de su bolsillo nunca nada? No diga eso. O sea, me hace quedar mal. No, me hace quedar mal ante todo, ante Sergio también. Sergio, abrazo. Gracias, ¿eh? Un abrazo.